Todas las condiciones están dadas para que este jueves reinicien las clases para recuperar el semestre en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, aseguró el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Marcial Rodríguez Aldaña. Entrevistado en el puerto de Acapulco, destacó la disposición mostrada por los maestros y los estudiantes para recuperar las clases a través de un programa que presentaron los propios docentes y que consistirá en diversas actividades extraescolares que permitirá regularizar las tareas académicas. Nuestra posición es que regresen los maestros a cumplir con sus obligaciones, a dar clases sin ningún tipo de condicionamientos. Ya los alumnos han aceptado el programa de recuperación de clases que han propuesto los mismos profesores. En ese sentido, ya no hay, digamos, ningún tema que pueda obstaculizar la acción de retornar a clases. Entonces, estamos nosotros coadyuvando, cumpliendo con nuestra responsabilidad para que a la brevedad posible se reinicien las labores, toda vez que hay voluntad tanto de los alumnos como de los maestros de Ayotzinapa. Refirió que los estudiantes aceptaron la propuesta de los maestros para que se reinicien las labores este jueves a partir de las 8 de la mañana y recuperen de 4 a 6 semanas el ciclo escolar. Informó también que reanudaron el diálogo entre funcionarios de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior y los estudiantes, que ayudará a fortalecer la formación académica de los jóvenes y de la propia Normal Rural. El catedrático de la Universidad Autónoma de Guerrero, Arturo Miranda García, celebró que las clases en Ayotzinapa se reanuden este jueves y reiteró que los docentes de la máxima casa de estudios están dispuestos a participar en las actividades académicas que ayuden a fortalecer y alentar el proceso educativo en la Normal. Informó Javier Borgua.